En un contexto de cambio de autoridades, 6 trabajadores del Hospital de Urgencias se encadenaron en el primer piso de la municipalidad frente a la Secretaría de Salud, donde a primera hora no se permitía el acceso de los medios periodísticos. Afuera, otros reiteraban los reclamos que ya llevan más de un mes de lucha. Nosotros estamos pidiendo por 31 trabajadores que, bueno, yo los invito a esta gente desde el Palacio que vaya al hospital y que vea que antes del trabajo que hacían 4 personas, hoy lo está haciendo una sola. ¿Quiénes son los 6 encadenados? Tenemos 2 delegados, gente de servicio y un profesional. ¿Algunos de ellos son afectados en el sentido de que van a quedar sin trabajo? Sí, totalmente. Sí. Tenemos 2 delegados y los otros chicos son del área de servicio y algún profesional. ¿Cuántas personas de las 31 que ustedes están reclamando que sean nombradas se van efectivas o les ofrecen nombrar? 15. Son 15 y 4 que ponen ellos porque he trabajado la gestión. ¿Qué medidas siguen tomando ustedes además del encadenamiento de estas 6 personas? Bueno, tenemos el hospital ocupado y se está trabajando con emergencia únicamente. Los consultorios están cerrados, así que bueno, vamos a seguir esto y si no tenemos hoy una respuesta vamos a intensificar las medidas. ¿Las autoridades nuevas en el área de salud han tenido algún gesto con ustedes? Ayer estuvieron reunidos hasta las 8 de la noche y bueno, siguen ofreciendo lo que las autoridades salientes ofrecieron, ellos siguen en la misma tesitura.